¿Qué rayos está ocurriendo y pasando que todas las empresas tecnológicas del mundo están despidiendo personal? Meta está lista para despedir a miles de empleados como resultado de la crisis económica. Para la compañía de Mark Zuckerberg, esta es la primera vez. La empresa propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram planea reducir su tamaño. Gracias a Wall Street Journal, ha informado que la empresa californiana pronto despedirá a miles de trabajadores. Los medios informan que el anuncio debería ocurrir a partir de este próximo miércoles 9 de noviembre de 2022, citando personas con conocimiento de esta situación. Meta habría emitido una advertencia pidiendo al personal que retrasara sus planes de viaje. La magnitud de los despidos es un récord en la historia de Meta. La organización, que antes era conocida como Facebook, ha crecido de manera lineal desde su creación en 2004 y ya ha ido aumentando gradualmente su plantilla. Como muchas otras empresas en el sector, Meta contrató un gran número de personal durante el brote de COVID-19. De hecho, la empresa contrató 27.000 personas entre 2020 y 2021. El número de empleados en Meta aumentó en 15.344 durante los primeros meses de 2022, con un total de 87.000 personas que laboraban en Meta al 30 de septiembre de 2022 en diferentes países. Aún se desconoce cuántos de estos empleados van a ser despedidos. The Wall Street Journal afirma que esto se debe al plan de despido más grande en la historia de esta marca tecnológica. Esta ronda de despidos se produce en respuesta al mal desempeño financiero de la empresa. Meta reportó ingresos por $27.710 millones de dólares al cierre de octubre, y esto es decir, 4% menos que el año anterior. Al contrario, el beneficio neto ha sido un 50% inferior en tan solo un año. Estos hallazgos se pueden atribuir principalmente a la disminución de ingresos de la publicidad en Internet y a las importantes inversiones realizadas para el metaverso. Más de 21 mil millones de dólares de inversiones en los últimos 2 años se han destinado al desarrollo de Horizon Worlds. Este es la metaverso del grupo y la tecnología relacionada con la realidad virtual. En consecuencia, el metaverso aparece ante los inversores como un gran pozo financiero. Mark Zuckerberg ya había tomado nota de que pronto se produciría un recorte de personal. Al margen de la publicación de estas notas, sin embargo, el dirigente había descartado la posibilidad de despidos masivos. El fundador de Facebook también hizo un esfuerzo por subestimar los hallazgos al decir una serie de cosas. Estamos lidiando con un entorno macroeconómico inestable, una mayor competencia, problemas de orientación en la publicidad y costos crecientes para nuestras inversiones a largo plazo. Pero debo decir que nuestros productos parecen estar funcionando mejor de lo que dicen en algunas partes. A pesar de los comentarios de Zuckerberg, el mercado de Meta cayó una vez más después de la publicación de los resultados trimestrales. La capitalización de la empresa es inferior a 600 mil millones de dólares del año pasado. De acuerdo a varios informes, Meta planea reducir el gasto en al menos un 10% durante los próximos meses, al despedir a varios empleados. Habría otros planes de acción sobre esta dirección. Como resultados de esta crisis, Meta no es la única organización que ha despedido a parte de su personal. La mayoría de empleados de Twitter en todo el mundo han sido despedidos desde la semana pasada. Elon Musk, el actual dueño de la red social, está haciendo todo lo posible para reducir los costos en este negocio. La situación financiera de Twitter es mala. Elon afirma que Twitter está perdiendo millones de dólares todos los días. Lo mismo ha sucedido con el rival de Uber, Lyft, y a la empresa de pagos en línea, Stripe, que despidió 14% de su personal. Se han despedido al 13% de los empleados de Barn. Amazon, por su parte, se ha mostrado feliz de dejar de contratar para sus oficinas. Nos enfrentamos a una inflación persistente, crisis energética, tasas de intereses muy altas y presupuestos de inversión cada vez más reducidos y fondos más escasos para nuevas empresas, explicó Patrick Collison, director ejecutivo de Stripe,
después de todos los despidos. De acuerdo al analista financiero Neil Saunders, todo esto indica que los días de expansión y los días de crecimiento se han terminado. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si el contenido es de tu agrado, te invito a que me ayudes a difundirlo más. Gracias y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!